¿De quién su perro es? Ya es perro, pues crían afuera, no dos. ¡Fuera! Buenas tardes, chicos, con los que van ingresando, ¿cómo están? Por favor, les pido la amabilidad de apagar sus micros, por favor. Vamos a empezar en unos minutitos, vamos a esperar que los demás compañeros entren. Buenas tardes, chicos, con los que van ingresando. Bueno, yo creo que ya somos una cantidad considerable para empezar. A ver, una consulta. Sí, vamos a continuar con las clases de anatomía patológica. Por favor, si fueran tan amables de apagar su micro. No sé si le vas a apagar todo lo que está haciendo daño, pero... Buenas tardes, disculpe, si fuera tan amable de apagar su micro, gracias. Ok, sí, todo este tercer módulo que estamos viendo, vamos a tratar de anatomía patológica en tres clases, la anterior, esta y la del domingo, y el segundo módulo vamos a hablar, perdón, la segunda parte de este módulo, vamos a hablar de lo que es hematología. Y va a haber una clase aparte, ¿no? Que es con el manejo de los de la logística que hay en laboratorio, que también es algo muy importante. Básicamente, ese sería el resumen del tercer módulo. Bueno, ahora sí, sin más que quitarles tiempo, vamos a empezar. A ver, las prácticas van a ser, mejor dicho, van a empezar cuando concluye el tercer módulo. Recuerden, son 7 clases y el examen. Me parece que la práctica va a empezar el día 16 de febrero, me parece, y hasta donde tengo entendido, sí se van a dar. Y va a ser presencial en la sede de Revalidar y Diplomados. Son 8 prácticas que vamos a realizar. Ya en el transcurso de estas clases siguientes vamos igual a comunicarles con respecto a las clases prácticas. Pero hasta donde tengo entendido, sí se van a dar las clases prácticas de manera presencial. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta más antes de iniciar la clase? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Ahora sí. A ver. Bueno, es cierto que estamos en una situación un poco crítica, hablando de la coyuntura nacional. Vamos a ver las medidas que se tomen a nivel del gobierno nacional y... depende de eso, es cómo realizaríamos las prácticas. Por eso les comento, ¿no? Hasta que no se tomen las medidas necesarias a nivel de gobierno, ¿no? Del Estado, entonces todavía no vamos a hacer las prácticas. Sin embargo, la empresa Revalidar y Diplomados, a través de la señorita Nicole,
les va a informar más al respecto con el tema de las clases prácticas presenciales. Incluso podemos dar otras alternativas para poder llevar a cabo las prácticas sin interrumpir el transcurso de las clases normales. ¿Ok? Eso, cualquier cosa, lo pueden consultar con la señorita Nicole. Bueno, las clases prácticas, sí, vamos a hacer clases prácticas orientadas sobre todo, ¿no?, en el conocimiento de los materiales de laboratorio, a realizar unas técnicas de manejo de instrumentos, conocer los instrumentos, ¿no? Es un pequeño resumen. Ya cuando hagamos las prácticas vamos a ir viéndolo a detalle. Sí, eso es cierto. Depende, como les digo, depende de las medidas que se van a tomar con respecto, ¿no?, a nivel de Estado, a nivel de gobierno central. Es debido a eso, cuando la empresa Revolete Diplomado va a tomar las medidas para llevar a cabo las clases prácticas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta más, chicos? ¿Todo bien? En el transcurso de las clases, vamos a ir informando igual de las clases prácticas, dependiendo cómo se tomen las medidas a nivel de gobierno central. ¿Ok? Entonces, ahora sí, empezaremos con la clase de hoy. Y esta es la clase número 18. ¡Wow! No recuerdo haber avanzado tanto. Ya estamos a mediados del tercer módulo, diría yo incluso. Esta es la clase 18, ¿no? Como les dije, va a ser una continuación o una secuencia, mejor dicho, de lo que hemos visto en la clase anterior, ¿no? Que fue una introducción y conocimiento del laboratorio de anatomía patológica, ¿no? Todo el flujograma que se ve, cómo es el entorno de trabajo en el laboratorio de anatomía patológica, ¿ok? Ahora vamos a hacer una continuación, pero vamos a hablar de lo que se hace en sí en el procedimiento de anatomía patológica, como les comenté en la clase pasada, ¿no? Entonces, justo ese es el nombre de la clase de hoy, ¿no? Procedimientos y coloraciones en el laboratorio de anatomía patológica. Esta es la clase 18, ya me conocen, chicos. Yo soy Omar Anchante Mayandía. Igual que siempre les comento, ¿no? Tengan su cuaderno de apuntes, ¿no? Vamos a hacer pautas para determinar algún tipo de preguntas, alguna consulta que pueda haber por el camino. Y por último, prestar total atención a la clase, ¿sí? Este es el contenido de la clase que vamos a ver hoy. Es un poco extenso, ¿sí? Vamos a tratar de tomarnos el tiempo necesario. De no ser posible terminar, no hay problema, lo podemos continuar la otra clase. Pero igual vamos a hablarlo todo de manera detallada y concisa para que ustedes lo entiendan bien. En una primera etapa vamos a hablar del procedimiento que se hace en laboratorio de anatomía patológica. Recuerden que les hablé, ¿no?, que cuando la biopsia, ¿no?, era recibida a nivel de laboratorio, no tenían que identificarse de manera correcta. Entonces, esta biopsia va a pasar por una serie de procesamientos para tener el producto final, que sería el preparado histológico. ¿Ok? Entonces, eso básicamente se va a dividir en 5 etapas y son las que se muestran a continuación, ¿no? Obtención de la pieza quirúrgica, fijación, inclusión, microtomía y coloraciones, ¿sí? Y vamos a darle un poco más de énfasis a las coloraciones, ya que esta es la parte diferencial en sí del laboratorio de la anatomía patológica, y por eso el segundo punto es también las coloraciones más usadas en el laboratorio de anatomía patológica. La principal de ellas, lo he comentado anteriormente, es la coloración hematoxilina eosina, ¿ok? Igual hay más coloraciones, a estas le vamos a denominar coloraciones especiales. Y por último vamos a hablar también de manera básica de las técnicas inmunohistoquímicas que se realizan también en el laboratorio de anatomía patológica. Bueno, entonces como ven, el contenido es un poco extenso de esta clase, pero vamos a darlo todo a detalle. Sí, igual, como siempre me gusta empezar las clases con estas frases, y aquí va, ¿no? Sea amable porque toda persona que conoces está librando una gran batalla. Eso lo dijo Platón, ¿no? Platón, un filósofo griego de la Grecia clásica, siglo 5 antes de Cristo, bien conocido, ¿no? Entonces, una frase bien sencilla, bien corta, ¿no?, que dice algo cierto, ¿no? A veces no solemos conocer del todo a las personas y podemos, sea compañero de trabajo, sea compañero de clases, sea cualquier persona que esté en la calle,
no conocemos qué hay detrás de ellos, si están pasando por crisis familiares, tienen algún problema financiero, tienen un mal día. Entonces, que eso no sea excusa para ser amable, ¿no? La amabilidad es con todos, pero esta frase nos hace reconocer que siendo amable de esta manera, para evitar, ¿no?, que la persona que pueda tener un mal día o esté pasándola mal, se sienta aún peor. Entonces, la amabilidad parte también no solo por obligación o como dice la frase, ¿no?, que porque está detrás librando una gran batalla, simplemente porque uno debe ser así de manera empática con los demás y nos desarrollamos como sociedad, ¿no? Pero igual da a entender, ¿no?, de que nosotros no conocemos qué hay detrás de las personas. Entonces, pueden estar librando una gran batalla, ¿no? Eso es muy relativo, ¿no? Puede ser que esté pasando una pena o un familiar, como les comento, ¿no? Entonces, de ahí parte la amabilidad con todos por igual. Ahora sí, vamos a hablar del procedimiento en el laboratorio de anatomía patológica. Un segundo, disculpen, chicos. Disculpen, ahora sí. Como les comenté, una vez en el inicio, ¿no?, cuando el paciente va al hospital por alguna dolencia, por algún malestar, solamente el médico es el que va, el médico de cabecera, ¿no?, o como le decimos acá en el Perú, el médico general, ¿no?, va a examinar al paciente para ver lo que le aqueja, ¿no? Eso se llama la anamnesis, ¿no? Cuando va la exploración física, la anamnesis, todo el proceso de detallar una historia clínica. Ahora, supongamos que el paciente que llega tiene un proceso avanzado, no sé, a ver, un proceso pulmonar avanzado, ¿no? Entonces, el médico, según la coyuntura del paciente y el criterio que tenga, puede solicitar una biopsia, ¿no?, una pieza quirúrgica del paciente para que esta sea sacada del paciente y llevada al laboratorio de anatomía patológica. Entonces, por ahí va la idea. Más o menos así empieza. Y como les dije en la clase pasada, no, la biopsia no se pide así nomás. Hay que hacer muchos tipos de pruebas para recién considerar la posibilidad de que el paciente se le haga una biopsia. Acuérdense que la biopsia es la extracción de un tejido vivo del ser humano. Entonces, es un proceso invasivo. Acuérdense esa palabra. Es invasivo porque estamos del organismo de una persona. Entonces, no es algo que se pida así nomás de simple. Se tiene que evaluar muchas pruebas y cuando sea considerable, recién solicitar la biopsia, ¿no? Entonces, una vez que se le saque la biopsia, en este ejemplo, ¿no?, una sección de pulmón, porque el paciente presenta un cuadro grave y por las pruebas habituales no le han determinado nada, entonces se le solicita una biopsia de pulmón, ¿no? Va a la sala de cirugía, de neumología, ¿no?, le extraen cierta parte del pulmón y eso lo llevan al laboratorio de anatomía patológica, ¿no? Ahí hablamos justo en la clase pasada, ¿no?, que esto debe estar con la firma del médico solicitante, con el voucher de pago, firma y sello del médico, procedencia de servicio, ¿no?, qué solicitud se le va a realizar al paciente, ¿ok? Entonces, todo eso, el frasco en el que va a estar la muestra de la biopsia debe contener formol, recuerden, ¿no? El formol es un preservante y vamos a hablar mucho de detalle acá. Y esto va al laboratorio de anatomía patológica. Entonces, el personal que va a estar a cargo, ¿no?, de la recepción va a tener que identificar la muestra, va a tener que identificar que todo esté ok y eso va a entrar al laboratorio para que sea procesado. Y justo ahí empieza la clase de acá. ¿Sí? Entonces, la lámina histológica, como les digo, es el producto final. La lámina histológica, o también llamado preparado histológico, va a ser nuestro producto final. Y eso va a consistir en realizar muchas series de pasos hasta llegar a ese punto, ¿no? Como dice ahí, es un preparado muy complejo, con el cual lo dividiremos en etapas concisas y bien diferenciadas para entenderlo mejor. Como lo dije, ¿no?, en la introducción, en el contenido. Y aquí están, ¿no? Obtención de la muestra, fijación, inclusión, microtomía, coloración y montaje, ¿sí? Esa es la
parte básica que se va a ver en el del proceso para el preparado histológico. Por otra parte, ahí no termina el proceso. Una vez que tenemos el preparado histológico, lo que se va a realizar es entregarle al médico especialista, que en este caso es el médico anatomopatólogo, y él va a leer las láminas que se han preparado en el laboratorio para dar su diagnóstico anatomopatológico. ¿Okay? Entonces, con ese diagnóstico que va a dar el médico, el otro médico que está viendo la clínica del paciente va a poder dar un mejor diagnóstico adecuado para su paciente. Y es así el flujograma básico y rápido que se puede decir de cómo funciona el laboratorio de anatomía patológica. ¿Ok? Entonces, la primera etapa, como les dije, es la obtención de la pieza quirúrgica. ¿Ok? Entonces, ahora, si hablamos del ambiente clínico, obviamente es en humanos, ¿no? Pero el término sí está más extendido. Puede ser incluso extraído también de diversos animales de laboratorio o también puede tratarse de material humano, ¿ok? Obviamente en ambiente hospitalario es clínica humana, es salud humana, entonces nos vamos a enfocar más en el ámbito de salud. Pero eso no quiere decir que con la disección de otros tipos de animales también se puedan obtener piezas quirúrgicas, ¿ok? Y eso se suele hacer en laboratorios de docencia e investigación, ¿no? Para clases prácticas, ¿no? Eso sí se suele hacer en ciertos casos. Ahora, en el caso, ¿no?, del estudio hospitalario, la muestra es obtenida, como les comentaba, por el médico especialista, ¿sí? Y sobre todo, dependiendo la especialidad que hay en cirugía, ¿no? Si se le pide al paciente, ¿no?, una biopsia de estómago, entonces el médico gastroenterólogo va a estar ahí presente para sacar la biopsia. Si es una biopsia de hígado, entonces un cirujano de abdomen estará presente en el procedimiento de la biopsia, ¿no? Si es una biopsia, un punch, que se le llama así a las biopsias de piel, un dermatólogo tiene la capacidad de realizarlo, ¿ok? Entonces, dependiendo la biopsia que se le va a realizar al paciente, va a depender también del servicio de procedencia, ¿no? Eso depende del médico, que le va a extraer la biopsia. El médico anatomopatólogo, de cierta manera, también está preparado para sacar ciertos tipos de biopsias, no todas, por la especialidad a la que está orientada, ¿no? Sobre todo, el médico anatomopatólogo se dedica a sacar las muestras líquidas que vimos en la clase pasada, las PAF, ¿no? Las punciones por aguja con aspirado fino, ¿ok? Básicamente, el médico anatomopatólogo se especializa en esa parte, mientras que las biopsias sólidas, que son de órganos propios, el médico de cada especialidad lo va a realizar, ¿ok? Ahora, lo importante de esta etapa es que tiene como objetivo analizar y evidenciar las características macroscópicas del material que se extraerá, ¿ok? Obviamente que como es una pieza quirúrgica, es visible al ojo humano. Entonces, la pieza que vamos a extraer del paciente debe ser representativa. ¿Y qué quiero decir con representativa? Que lo que me muestre en esa pieza quirúrgica que voy a sacar sea significativo en el proceso o en el cuadro clínico que esté presentando el paciente, ¿ok? Usualmente podemos decir que siempre es la parte del órgano que tiene una lesión más sospechosa, por así decir, en donde puede haber un proceso infeccioso o un proceso neoplásico, ¿ok? Entonces eso va a ser criterio del médico para obtener esa muestra representativa que se va a extraer, ¿ok? Entonces, como les dije, ¿no?, analizar y evidenciar las características macroscópicas del material que se extraerá, información importante para que sea correlacionado con características microscópicas. Y eso es muy importante, ¿sí? Porque una vez que nosotros retiremos la biopsia del paciente, la pieza quirúrgica, perdón, ¿no?, como les dije, ¿no?, vamos a retirar la pieza que sea más representativa, que sea patológica del paciente. Pero estos hallazgos macroscópicos, o sea, que lo vemos al ojo humano, deben ser correlacionados con el análisis microscópico y eso se va a hacer una vez que se haga todo el procedimiento que ya hemos mencionado, ¿no? Obtención de la muestra, inclusión, coloración, microtomía, todo ese procedimiento, ¿no?, para hacer el preparado histológico, justamente ahí lo vemos en el microscopio y es que nosotros debemos, bueno, en este caso el médico, ¿no?, en este caso, debe relacionar lo que ve en el microscopio con lo que en verdad se expresa de forma macroscópica en la pieza quirúrgica.
Eso es muy importante. ¿Ok? Bueno, en el caso de muestras de animales, o sea, la etapa de extracción, mejor dicho, de obtener el material quirúrgico, se puede dividir en partes más sencillas, ¿no? Lo primero, en el caso de animales, por ejemplo, si se tiene, lo que primero debemos hacer es matar al animal. En el caso de laboratorio, cuando se trabaja en laboratorios de docencia o investigación, sobre todo para clases prácticas en anatomía patológica, se trabaja mucho con animales, porque de alguna manera podemos extrapolar lo que vemos en los órganos de los animales con el cuerpo humano, en el caso que sean mamíferos, ¿no? Y el ratón es un ejemplo muy práctico de ello, el ratón de laboratorio, esos ratones blancos. Y se trabaja no solamente con anatomía patológica, ¿no? Con inmunología, en bioquímica, muchas áreas del conocimiento científico en salud trabajan mucho con ratones de laboratorio, ¿ok? Y anatomía patológica igual, ¿no? ¿Y por qué trabajamos con ellos? Porque son más sencillos de alimentar, más sencillos de mantener, tienen un tiempo de vida de madurez rápido y somos muy semejantes a manera estructural, porque son mamíferos igual que nosotros, ¿ok? Entonces, una vez que tienes a tu animal, lo primero que tienes que hacer es matarlo. ¿Y esto cómo lo puedes realizar? Un método que ya no se suele utilizar tanto es por traumatismo. El caso de matar a un ratón por traumatismo significa desnucarlo usualmente con una pinza, ¿no? Que usualmente no se suele hacer dependiendo el órgano o la parte importante que quieras extraer. Lo que se hace usualmente es intoxicarlo con algún narcótico, ¿no? Ya es una muerte más que todo fisiológica, ¿no? Por opción del organismo, ¿no? Una forma sencilla, mejor dicho, de eliminar o de matar a un ratón es con cloroformo. El cloroformo es un compuesto, ¿no?, tóxico para los ratones y los elimina fácilmente, ¿no? Y dejando el cuerpo intacto para la disección. Entonces, la segunda parte es la extracción de los órganos. Bueno, para esto hay que tener conocimiento, obviamente, no básico, de anatomía del ratón, ¿no? Y tener proximidad. Ah, ya. Y otro punto es que una vez que el animal muere, el cuerpo ya está entrando, desde ese momento en que muere, el cuerpo ya está entrando en una etapa de descomposición. Entonces, nosotros debemos actuar rápido en la disección para evitar que los órganos de interés que nosotros queramos examinar no se descompongan. A ver. Ah, bueno, si quieren saber un poco de anatomía del ratón, a ver, si pueden ver el mouse, esto de aquí es el intestino grueso, intestino delgado, esto marrón, este es el hígado y esos son los pulmones. Y acá adentro está el corazón. Básicamente, es, por eso les digo, es muy, la estructura, como es un mamífero, es muy parecida a la nuestra. Intestino grueso, intestino delgado, no creo que ese es el estómago, me parece. Es el hígado y los pulmones que están en la parte, el corazón debe estar acá en la parte más interna. Básicamente es un proceso de disección sencillo, básico, como les comento, y lo que les decía, ¿no? Una vez que el animal esté muerto, extraer los órganos lo más rápido posible para evitar su descomposición. Retirarlos, cortarlos. Lo que hacen algunos, en el caso de estos, es limpiarlos con PBS. No sé si recuerdan el PBS en las primeras clases del primer módulo, solución fosfato salino. Recuerden que era un tampón buffer, ¿no? Para limpieza de órganos. Y después colocarlos, ¿no?, en el recipiente que va a conservar las muestras, en este caso el formol, ¿ok? Y obviamente se extrae usualmente de lo que el investigador quiera de interés, ¿no? Usualmente es el hígado, o el páncreas, el pulmón, o el corazón, dependiendo, ¿no? Pero la extracción debe ser rápida para evitar la putrefacción, eso es lo importante. Y por último, después de la extracción, una vez que lo conservemos en el formol, los órganos que nosotros creamos de interés, lo que vamos a hacer es reducirlo a piezas quirúrgicas. Entonces, este es un procedimiento que sí es un poco cuidadoso y detallado, en el cual consiste en realizar diversos cortes en los órganos que nosotros hemos extraído, con el objetivo de poder realizar una buena observación cuando se haga todo el procedimiento del preparado histológico. Bueno, esto ya es un poco más avanzado, ¿no? Usualmente personal médico es del que se encarga de hacer estos cortes, ¿no? Porque al final ellos son los que van a leer las láminas histológicas.
Entonces, cuando ellos van haciendo la disección, disección por si acaso es sinónimo de cortar, ¿ok? Cuando ellos van haciendo la disección de los órganos, ellos en su mente van teniendo idea de la orientación espacial, de lo que están cortando y lo que van a ver en el microscopio, ¿se entiende? Entonces, es un poco más el criterio ya del médico, ¿no? Que va a cortar su pieza y va a leer su lámina o su preparado histológico. Bueno, para eso se necesita obviamente, ¿no? Un kit de disección personal, ¿no? Que el personal que haga estas disecciones esté capacitado, ¿no? Y que tenga sus sustancias fijadoras listas para el momento, ¿no? Acuérdense que la fijación se realiza con el formol y lo vamos a hablar también. Esta es una foto de cortesía del Hospital Loaiza, del Servicio de Anatomía Patológica, ¿no? Pero aquí es una pieza quirúrgica humana. No puedo reconocer bien el órgano. Me parece que es útero, pero es una pieza quirúrgica mediana. ¿Ok? Entonces ahí están todos los materiales que se necesitan, ¿no? Para el posterior procesamiento del preparado histológico. ¿Ok? Entonces, pero en humanos, ¿cómo es? En humanos es distinto, ¿no? A nosotros no nos van a matar y van a sacar todos nuestros órganos, claro que no. En nuestro caso, obviamente, se realiza, ¿no? Con una intención de ver si hay en nuestro organismo un proceso, ya sea neoplásico, inflamatorio o una enfermedad autoinmune, en el cual se puede evidenciar a través de la visualización de una parte de nuestro organismo. Entonces, como obviamente no somos objeto de experimentación, solo se hace que el material que se obtenga sea para ser estudiadas en condiciones histológicas nada más. Ese es el fin, ¿no? Con un criterio médico. Ahora, importante, ¿no? ¿De qué procedencia pueden ser estas piezas quirúrgicas humanas para el laboratorio de anatomía patológica, ¿no? Básicamente de tres fuentes. Primero de las necropsias, ¿no? Cuando una persona fallece en el hospital o por muerte violenta fuera del hospital, ¿no? Se realiza una necropsia, una autopsia al cuerpo y ahí se le retira las piezas quirúrgicas que queramos extraer, ¿ok? Segundo punto, las biopsias, ¿no? Las biopsias son las que usualmente vienen, ¿no? Para determinar y hacer un diagnóstico anatomopatológico a la pieza quirúrgica del paciente. Y por último, las piezas operatorias. Ahora, las piezas operatorias se puede decir también que son biopsias, pero ¿qué es lo que hace diferente a una biopsia de una pieza operatoria? Ahorita lo voy a explicar, ¿ok? Pero esas dos últimas son las que proporcionan el tejido patológico. Usualmente una biopsia y una pieza operatoria son las que proporcionan tejido patológico. La necropsia no necesariamente, porque una persona puede fallecer de cualquier causa, pero los órganos que se le retiran no necesariamente van a estar patológicos, pueden estar sanos. Pero aún así, de la necropsia es una fuente para obtener una pieza quirúrgica, ¿se entiende? Pero de las biopsias y las piezas operatorias sí vamos a obtener material patológico, porque como les decía, la biopsia es un proceso invasivo. Entonces, a cualquier paciente no le van a sacar simplemente porque, no simplemente porque me duele la piel, me van a sacar un punzón de piel, no. O sea, hay que tener varios criterios clínicos para que recién nosotros podamos solicitar una biopsia al paciente. Más o menos es así como funciona, ¿ok? Entonces, cuando vean que le saquen una biopsia a un familiar o a un paciente, ¿no? Alguien conocido, es porque es muy probable que tenga algún proceso patológico, ¿sí? Ahora, lo que les quería comentar, ¿qué se diferencia una biopsia de una pieza operatoria? ¿Sí? Una pieza operatoria es producto de una cirugía de escisión, o sea, retirar un órgano por motivo de que pueda ser perjudicial al cuerpo. Un ejemplo clásico es de la apendicitis, ¿no? Entonces, cuando una persona entra por apendicitis a la sala de operaciones, es necesario retirar el apéndice para que la persona esté estable. Entonces, pero no, más no es más no es una biopsia. O sea, se retira y esa es una pieza operatoria porque ha sido resultado de la operación que se le ha realizado al paciente. Entonces, esa pieza operatoria se va al laboratorio de anatomía patológica, pero no es biopsia, ¿ok? Solamente se le llama pieza operatoria porque es producto de la operación. Ahora les pongo otro ejemplo. Si una persona que tenga un cáncer hepático, supongamos, y es muy sospechoso que en una zona tenga el cáncer, a esa persona
por necesidad, para saber que hay algo, se le hace el proceso de biopsia y se le retira. Entonces, más o menos, ¿se entiende o lo explico de nuevo? A ver, sí, es un poco complicado. En sí, ambas son muestras humanas de piezas quirúrgicas, ¿ok? Piezas quirúrgicas engloba lo general, ¿ok? Pero la pieza operatoria es producto de una cirugía. O sea, en el caso de la apendicitis, es necesario retirarla sí o sí para que el paciente esté estable. Se retira el apéndice que está mal y esto igual va al laboratorio de anatomía patológica. Pero no se le retira con el objetivo de para ser analizado, sino simplemente porque en verdad necesitamos sacarle para que el paciente esté estable. Por otro lado, la biopsia se retira porque es necesario realizarle al paciente esa biopsia para poder determinar qué diagnóstico podemos sacar a través de su biopsia. Igual, eso no va a venir en el examen, pero solamente quiero que entiendan cuál es la diferencia. Es un poco sutil la diferencia. La histerectomía es la remoción total o parcial del útero. Dependiendo del órgano que se va retirando, va acorde el nombre. El término histerectomía significa no una disección parcial o total del útero. En el caso, bueno, si fuera un hígado, sería hepatoctomía. No tengo un nombre claro, sinceramente, pero más o menos así orientado. Claro, por ejemplo, ya, otro ejemplo. Pacientes que tienen cáncer de mama diagnosticado, lo que se hacen es la remoción, ¿ok? ¿Verdad? Le retiran la mama y esta va al laboratorio de anatomía patológica. O sea, en sí es una biopsia, pero también es una pieza operatoria porque ha sido retirado para que la mama de la paciente no afecte al organismo con el cáncer que tiene. Más o menos así. Pero también se le considera biopsia, ajá. También se le considera biopsia, pero la pieza operatoria es justamente lo que se ha sacado producto de la cirugía para que el paciente esté estable. Entonces, en ese caso, a la mama también la podemos considerar una pieza operatoria. Pero vulgarmente se le llama biopsia igual a todas las muestras que ingresan. Así que no hay que darle tanta vuelta al asunto, pero la definición conceptual está ahí. Así es, ajá, para casos de cirugía en general, ajá. Podemos decirlo de esa forma para que sea más entendible. Una operación de vesícula biliar también, por ejemplo, es necesario retirarla del paciente para que éste esté estable. Entonces es una pieza operatoria, porque ha sido producto de una operación. ¿Ok? Sin embargo, en el ejemplo que les di de un paciente que tiene un posible cáncer hepático, ¿no? Se le retira solamente con el fin de estudiarlo. ¿Ok? Más o menos va por ahí. En la imagen podemos ver secciones de una pieza quirúrgica que se ha retirado, ¿no? ¿Y en dónde están? Estos están en un cassette. Estos estuches que ven de color amarillos se les llaman cassettes. Coloquialmente en el laboratorio de anatomía patológica se les llama cassettes. Tienen un tamaño definido, ¿ok? Este cassette es el que va a estar puesto en el micrótomo, cuando lo vamos a ver más adelante, solamente para que lo entiendan. Este cassette va a pasar por los procesos de fijación, por el proceso de inclusión y por el proceso de microtomía, ¿sí? El tamaño del cassette es estándar. Me parece que son 2 por 3 centímetros, me parece, no más. 2 por 3 centímetros, ¿ok? Y entonces, cuando nosotros queramos colocar una pieza quirúrgica, debemos cortarla, o bueno, en este caso el médico debe cortarla como él crea conveniente y él va a colocar las muestras a su criterio sean necesarias y lo va a colocar en el cassette. ¿Se entiende? Básicamente es así como trabajan, ¿no? Estos cassettes tienen longitudes ya predeterminadas, establecidas, ¿no? Siempre tienen esta forma, así de rectangular, ¿no? Y en picada, así, en la zona de adelante. Y tienen diferentes colores, no dependiendo, pues, ¿no? Pues la procedencia de la pieza quirúrgica, ¿no? Eso ya depende del laboratorio. Pero estos se les llaman cassettes. Tienen ese tamaño estándar, 2 por 3 centímetros. ¿Ok? Entonces, la pieza quirúrgica que se va a colocar y se va a procesar debe estar en esas dimensiones aproximadamente. Y eso lo vamos a ver más adelante.
Ahora, aquí está mejor la definición que les comentaba. Las necropsias, ¿no? Son piezas sostenidas de un cadáver. Ahora, en la histología normal, ¿no? Es necesario que se trate de un cadáver fresco, lo necesario, ¿no? Que haya fallecido recién y que no tenga lesiones por traumatismo o alguna enfermedad funcional. Entonces, por eso en las necropsias consideramos, ¿no? Que el tejido histológico, o, perdón, el órgano histológico esté aparentemente sano. ¿Ok? En el caso de las biopsias, como les comentaba, son trozos de tejidos que se obtienen de un sujeto con vida, obviamente, pero para ser estudiadas microscópicamente y efectuar un diagnóstico histopatológico. ¿Ok? Pero se le retira con el fin de estudiar. En el caso de una pieza operatoria, ha sido extraído por la intervención quirúrgica y por consecuencia es cuando se estudia. ¿Ok? O sea, consecuencia de que le hemos extraído, ah, ya, pues no se le hemos extraído, igual le hacemos el estudio anatomopatológico. ¿Se entiende? Entonces, más o menos para ahí va la cosa. Si yo quiero estudiar algo de tu organismo y es necesario quitarlo para estudiarlo, una biopsia. En el caso que sea producto de la operación, se le llama pieza quirúrgica. O pieza operatoria, perdón. Pieza operatoria. Por eso el tercer punto, ¿no? Las piezas operatorias son tejidos que han sido extraídos de las intervenciones quirúrgicas. Generalmente tumores u órganos inflamados, ¿no? Mayormente tumores. Igualmente se utilizan para el diagnóstico histopatológico, igual que las biopsias. Y casi siempre, no siempre, casi siempre son patológicas, pues porque, como les comentaba en un inicio, a un paciente no se le va a extraer simplemente una biopsia porque sospecha algo ligero, ¿no? Entonces es muy probable que sea algo grave, algo potencialmente grave. ¿Se entiende? Ah, ¿se refiere a esto? Bueno, es una imagen general, puntual, pero dependiendo de los colores, cada laboratorio de anatomía patológica pone sus criterios para decir qué tipo de pieza es. Un ejemplo, cuando yo hacía mi internado en el Hospital Loaiza, los cassettes de color rosado eran para biopsias gástricas. Los cassettes de color blanco eran para piezas grandes. Y los cassettes de color amarillo eran para piezas pequeñas, ¿no? Pero los cassettes rosados eran para biopsias gástricas. Ahora, yo no sé cómo harán otros laboratorios de anatomía patológica, ¿no? Porque esos colores se estandarizan simplemente en el laboratorio. Puede ser que otro laboratorio tenga otros criterios para decidir cuáles son o en qué color van los tipos de cassette, dependiendo del órgano extraído, ¿no? Es un criterio más que todo de laboratorio. Claro, sí, usualmente depende, hasta donde yo sé, depende de cada laboratorio. Cada laboratorio puede comprar incluso los mismos cassettes, cada uno maneja su orden, por así decirlo. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser igual todos. Pero claro, pero si eres bien observadora, yo podría decir que si están de color azul es porque son otro tipo de piezas quirúrgicas o van a tener otra finalidad, ¿no? O sea, puede ser. Ahora sí, ¿no? Como os decía, necropsias, biopsias y piezas operatorias. Esas son las tres fuentes para obtener material histológico para hacer el estudio anatomopatológico. Ya vimos cómo es la obtención de la pieza quirúrgica. Ahora pasamos al segundo punto, que es la fijación. La fijación, como les decía, ¿no? Una vez que extraigamos el material quirúrgico, tenemos que ponerlo a fijar. ¿Y qué significa fijar? Bueno, en pocas palabras, la fijación consiste en interrumpir los procesos de degradación que aparecen tras la muerte celular. Y obviamente con la finalidad de preservar la arquitectura y la composición tisular del órgano extraído. Como les decía, cuando una persona muere o fallece, o cuando se retira una biopsia o una pieza quirúrgica, ese órgano ya está fuera de su zona natural y va a empezar un proceso de descomposición natural, ¿no? No hay aporte de oxígeno, no hay aporte de nutrientes a la célula, entonces la célula se va a morir, se va a degradar, ¿no? Entonces, para evitar eso, ¿no? Porque en el laboratorio de anatomía patológica
procesar muestras que no han sido fijadas, no se puede realizar de manera correcta. Entonces, nosotros debemos preservar esa estructura, esa anatomía que tiene cuando estuvo recién extraída. Entonces, pasa por un proceso de fijación, que, como les dije, va a interrumpir los procesos de degradación de la muerte celular. Y este proceso sencillo consiste en beber, ¿no? en llenarlas de líquido, las piezas extraídas en soluciones fijadoras, las cuales les dan ciertas características estructurales, ¿sí? Básicamente es así como funciona el proceso de fijación, ¿no? Básicamente interrumpir los procesos de degradación, pero no es lo único, es lo principal, pero no es lo único. Tiene más características el proceso de la conservación. Ahora, para evitar la descomposición de las células por sus componentes internos, como les decía, los tejidos separados del cuerpo de un animal o un ser humano deben ser fijadas, obviamente, ¿no? Después de ser extraídas. Y este proceso de fijación tiene por finalidad endurecer los tejidos. Es una característica secundaria del proceso de fijación. Y al mismo tiempo, el proceso de endurecimiento de los tejidos es muy importante para las etapas posteriores del proceso del preparado histológico, ¿no? El endurecimiento, por consecuencia, va a endurecer los tejidos, volviéndolos más resistentes a las subsiguientes etapas, como les decía, de los preparados histológicos, ¿ok? En la imagen podemos ver lo que debería ser una correcta proporción entre el fijador, que va a ser el líquido, y la muestra. Lo correcto, lo que se teoriza, es que si mi muestra tiene un volumen 1, el volumen de fijador debe ser 20. O sea, debe ser 20 veces más el fijador que la muestra. ¿Se entiende? Si yo tengo una muestra con un volumen, no sé, pues de 6 centímetros cúbicos, entonces yo debo tener un volumen de 120 centímetros cúbicos para que esté embebida mi muestra en ese volumen de fijador. Entonces, ese volumen va a garantizar de que va a preservar la muestra que yo estoy presentando con totalidad. Eso es lo teórico. Sin embargo, en la práctica eso no pasa. En la práctica, esta proporción se pierde y usualmente se ponen en volumen o un volumen de muestra y a dos volúmenes de fijador. No suele cumplirse a totalidad. ¿Ok? Pero la teoría dice que esté de 1 en 20 para garantizar que la fijación sea lo más adecuado posible. Ahora, existen varios tipos de fijadores, ¿sí? Incluso muchos, pero dependiendo de sus características, los vamos a dividir en dos procesos grandes, ¿no? Pueden ser físicos o químicos los fijadores. Fijadores físicos, por ejemplo, lo hemos visto incluso en microbiología, ¿no? El calor, ¿no? La llama directa. Recuerden cuando preparábamos, cuando en la teoría vimos, ¿no? Los preparados bacterianos para la coloración gran, ¿no? Nuestro extendido, lo fijábamos con calor, ¿recuerdan? Ese es un proceso de fijación también, mantener la estructura y viabilidad de la célula, ¿ok? Otro proceso de fijación por medios físicos es la desecación también, removiendo los componentes con alcoholes, también es un proceso de fijación, y otro por congelación, que es muy usado en anatomía patológica. Recuerden que les hablé la clase pasada del criostato, que era un micrótomo por congelación. Entonces, ese es un procedimiento distinto en el cual ahí, en el criostato, ya no se va a usar la fijación convencional, como lo estamos viendo, sino que el mismo frío actúa como un fijador. Interesante, ¿no? Eso se hace usualmente en los preparados especiales que se hacen en el criostato, ¿no? Y es un tipo de fijador físico. Por otro lado, tenemos los fijadores químicos, que son los convencionales que se utilizan en el proceso común de anatomía patológica. El primero y el más conocido es el formol. El formol es un fijador químico por reticulización. ¿Y esto qué quiere decir? Es un proceso de reticulación, es una formación de enlaces químicos entre las moléculas de los tejidos, ¿ok? Y estos enlaces químicos son llamados puentes metilos, un poco de química, ¿no? Entonces, cuando entre cada molécula hay un enlace de puente metilo entre uno de ellos, entre cada molécula se está formando un proceso de reticulación. Y ese proceso de formación de enlaces es lo que le va a dar las características necesarias a la pieza quirúrgica para que esté correctamente fijada, ¿ok? Entonces, el fijador químico clásico por reticulización
es el formol. ¿Okay? El formol también se le llama formaldehído, no es un nombre químico, es un aldehído, es como parecido, por así decir, al alcohol metílico, ¿no? Es un compuesto aldehídico que tiene un olor desagradable y penetrante, y irritable en algunos casos para algunas personas. Es tóxico para el ser humano, el formol. Sin embargo, como les digo, ¿no? Tiene esas grandes características, ¿no? De preservación y conservación de los tejidos humanos, que es ampliamente utilizado en el laboratorio de anatomía patológica. Incluso ese es el fijador, llamémoslo así, universal. No, en ningún laboratorio de anatomía patológica va a faltar formol. Es el fijador universal que se utiliza para la mayoría de fijaciones convencionales, pero no es el único. No, dependiendo, como les digo, lo que tú deseas observar en el micro, o bueno, en este caso el médico anatomopatólogo desea observar, van a haber técnicas que requieren de otros tipos de fijadores para que ciertas moléculas del tejido no se alteren. Entonces, existen otro tipo de fijadores dependiendo de las coloraciones que se van a realizar. Sí, usualmente es todo con formol. A ver, no vi la pregunta anterior. A ver, un embarazo embrionario. Claro, sería una pieza operatoria, producto de una operación. Exactamente. Y sí, como les dije, ¿no? Como me dijiste al final, con formol todo, sí, es lo cierto. Los laboratorios convencionales utilizan casi todo con formol. Sin embargo, hay algunas técnicas que no solamente van a requerir formol para que el producto del preparado histológico sea bueno. A veces hay otros procedimientos en los que necesitan otros tipos de fijadores para que el preparado final sea más representativo. Otro tipo de fijador químico, por ejemplo, es por formación de sales, ¿no? Que se hace precipitados salinos. Uno de ellos es el ácido pícrico, que también es, o sea, si hablamos del formol, es el primero, podríamos decir que el ácido pícrico también es bien usado en anatomía patológica. Para ciertos tipos de coloraciones se requiere ácido pícrico como fijador. El ácido pícrico es la mezcla de varios componentes. ¿Sí? No lo vamos a mencionar, no viene al caso aún. Y por último, otro tipo de fijador químico es por el cambio coloidal de proteínas, ¿no? En este caso, el cambio conformacional de las moléculas que lo conforman. Un tipo de fijador sería también el ácido acético, ¿sí? O también coloquialmente conocido nosotros como el vinagre. De cierta forma, también suele servir como fijador, ¿no? Pero obviamente este ácido acético es químicamente puro, ¿no? O sea, para con fines de salud. Otros fijadores que no he mencionado y que también cumplen un papel importante es el alcohol de 96 grados. También tiene un papel como fijador de muestras, de biopsias en este caso. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer una lista, como les digo, de los fijadores que son más utilizados, ¿no? Como les digo, existen diferentes tipos y cada uno con un tipo de finalidad y particularidad sobre otro, obviamente. Y como les dije, va a ser dependiendo el tejido y la coloración que se va a realizar. El primer caso es el formol, como les comento, ¿no? No olvidé decirles, el nombre químico es formaldehído, ¿ok? Pero este formaldehído, cuando tú lo preparas a una concentración de 40% en volumen, es como se le conoce al formol, ¿sí? Ese es su nombre comercial. Formaldehído al 40% en volumen, es como nosotros lo conocemos al formol. Pero ahora, para fijar nuestras muestras de nuestras piezas quirúrgicas, nosotros vamos a usar el formol al 10%. O sea, lo dividimos en 10 partes, ¿no? Una parte de formol y 10 partes de 9 partes de agua. Es por eso que nosotros utilizamos formol al 10%. Es un poco más diluido de lo habitual, pero igual cumple las características necesarias de un fijador cualquiera. Como les decía, ¿no? Es el más utilizado, el más económico y el más comercial, ¿no? Por eso nosotros coloquialmente le llamamos fijador universal también. Pero lo que le decía, ¿no? El alcohol etílico, el alcohol de 96, también es un fijador muy común y dependiendo, hay ciertos tipos de muestras, dependiendo el tejido y la coloración, en donde se utiliza el alcohol etílico. Una variante del formol al 10% también es que es el formol al 10% tamponado. Es similar a un buffer que comentaba, ¿no?
son formol tamponado. Entonces, es utilizado para la preservación de cierto tipo de biopsias que son muy sensibles a los cambios de pH. ¿No? Acuérdense que el tampón evitaba que hayan cambios bruscos de pH en una sustancia. Entonces, si nosotros utilizamos formol tamponado, es más estable dependiendo para la muestra que queramos conservar. Y esto es muy usado para las técnicas inmunohistoquímicas. ¿Sí? Las técnicas inmunohistoquímicas necesariamente deben tener formol al 10% tamponado, porque cuando está tamponado va a evitar que ciertas moléculas de interés que estén en el tejido no sean afectadas por las técnicas inmunohistoquímicas. Es por eso que aquí sí es necesario usar formol al 10% tamponado. Y por último tenemos al líquido de Boán con el ácido pícrico, que me olvidé colocarlo, ¿no? Que también se utilizan para cierto tipo de biopsias, ¿no? Usualmente hay unas coloraciones que se llaman tricrómicas, vamos a ver un poco también hablar de ellas más adelante, y usualmente para ellas es recomendable usar este líquido de Boán para que la coloración se vea mejor. Ahora, estas cuatro son las consecuencias de una fijación. Cuando nosotros fijamos una pieza quirúrgica, sea pieza operatoria, sea formol, sea pieza de una necropsia, esto debe pasar en la pieza quirúrgica, en la pieza quirúrgica que vamos a extraer. Primero, la preservación de la morfología. Es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Que la morfología se preserve cuando está fijado, porque si la morfología no se preserva, entonces no va a reflejar lo que se ha extraído en un inicio del paciente. Entonces, no vamos a ver, cuando hagamos el preparado histológico, vamos a ver cualquier cosa y eso significa hacer un mal diagnóstico. Entonces, debe preservarse necesariamente la morfología de la biopsia. Segundo punto, ¿no? Que también es consecuencia de la preservación, el aumento de la dureza del tejido. Es necesario que el tejido esté duro por el producto de la fijación para que en las etapas posteriores la biopsia que se está preparando no se deteriore. ¿Sí? Por ejemplo, en la microtomía, cuando se hacen los cortes, ¿no? Obviamente el tejido debe estar duro para que soporte esos cortes fuertes que se hacen con el micrótomo. Otra consecuencia también de la fijación es la destrucción de los gérmenes que puedan haber en nuestro organismo, o mejor dicho, en el tejido operatorio retirado. Bacterias hay en todo nuestro organismo, ¿ok? Una cosa es que sean patológicas y otra cosa es que no lo sean, pero garantiza la destrucción de gérmenes, porque los gérmenes, los microbios, los microorganismos que están en el tejido, también suelen ser consecuencia del aumento de la putrefacción de la pieza quirúrgica que se está removiendo. Y por último, y muy importante también, que olvidé mencionarlo, es la interrupción de los procesos enzimáticos. Cuando extraemos la pieza quirúrgica del paciente, como está fuera de su medio, las células que componen el tejido van a entrar en un proceso de muerte, un suicidio, decimos un suicidio celular, que se le llama apoptosis. Entonces, van a haber ciertas enzimas que van a actuar en la célula para producir el proceso de apoptosis. La fijación va a interrumpir el proceso de apoptosis, con lo que va a ocasionar que la célula se mantenga estructuralmente estable, ¿no? Que justamente viene a ver con la preservación de la morfología. Entonces, esto puede ser pregunta de examen, ¿no? Estas son las cuatro consecuencias que debe tener el proceso de fijación, ¿no? Preservación de la morfología, aumento de la dureza del tejido, interrupción de los procesos enzimáticos y, por último, destrucción de los gérmenes o microorganismos. Allá, apoptosis también se le llama a la muerte celular programada. La célula, ¿no? Como lo comenté alguna vez, es la unidad básica anatomofuncional de todo el organismo. Es diminuta, es como si fuera un ser vivo, porque cumple funciones estructurales y fisiológicas como el mismo ser humano. Nuestro cuerpo está cubierto de células, tenemos de diferentes tipos. Ahora, la célula tiene una característica que se le llama muerte celular programada, o también llamada apoptosis, en la cual, dependiendo el estado en el que se encuentre la célula, en las condiciones en las que se encuentre, esta célula va a, por así decir, a suicidarse, a matarse, porque las condiciones pueden ser adversas, sobre todo. Muy buena pregunta. La necrosis es diferente. La necrosis tiene que ver por un proceso de traumatismo, o sea, un evento ajeno a ella. Por ejemplo, un golpe fuerte o que me haga un corte en la pierna, ¿no? Entonces estoy dañando tejido epitelial.
Entonces, eso es una injuria, algo externo. ¿Se entiende? Algo externo. O sea, se ha hecho un daño externo a la célula, entonces la célula va a ejercer sus mecanismos de reparación. Pero en el caso que no puede ejercerlo, porque el evento externo ha sido muy fuerte, la célula muere. Ahí podemos aplicar el término necrosis. Cuando un evento externo daña a la célula y en el peor de los casos la mata. En cambio, la apoptosis es la muerte celular programada y ya tiene que ver con muchos tipos de procesos fisiológicos que se pueden dar en el organismo. Un ejemplo, por ejemplo, la aparición del cáncer, por ejemplo, tiene mucho que ver con los procesos de apoptosis. Cuando una célula se interrumpe sus procesos de apoptosis, no tienden estas células a seguir vivas y a seguir proliferando. Entonces, la apoptosis también, cuando se interrumpen los procesos apoptóticos, es una causa también de los orígenes de algún tipo de cáncer, ¿no? Todo tiene que ver con la apoptosis y con la proliferación celular, ¿no? Por eso es tan importante tener esos conceptos en anatomía patológica, ¿ok? Pero muy buena pregunta, Rocío, ¿no? Entonces, sí hay mucha diferencia entre apoptosis y necrosis, ¿no? Como les dije, ¿no? Apoptosis es una muerte celular programada y la necrosis es una muerte de la célula, pero debido a un evento externo. Ahora, las características fundamentales del fijador, bueno, justamente tiene que ver con sus consecuencias, ¿no? Estas consecuencias justamente son las características que debe tener el fijador. Entonces, básicamente va a ser muy similar, ¿no? Debe bloquear de inmediato los procesos enzimáticos, ¿no? Uno. Después, no provocar que el tejido tenga retracciones o distorsiones que determinen que su estructura celular no esté correctamente adecuada. Por ejemplo, otra característica, que debe tener el fijador es que tenga un efecto microbicida, ¿no? Eso significa que destruya a los microorganismos que puedan estar presentes, ¿no? Entonces, esas son las características básicas que debe tener un fijador ideal. Entonces, mientras más de esas características tenga, se puede decir que es un fijador adecuado, ¿no? Importantísimas, ¿ok? Aquí vamos a ver dos imágenes, ¿sí? En internet me comentaban que era el mismo tejido, pero la diferencia, a ambas, mejor dicho, se les ha hecho todo el proceso del preparado histológico, ¿ok? La lámina le he puesto en el microscopio, le he puesto ciertos aumentos, y acá estamos viendo una región histológica. Es el mismo tejido, ¿ok? Pero la diferencia es que uno de ellos está con un proceso de fijación malo y otro está con un proceso de fijación bueno. Cuando no se fija bien, cuando la fijación no es correcta, trae como consecuencia la imagen del lado izquierdo. No se aprecia bien las estructuras, la arquitectura celular. Esto es debido a que, como ha estado en un estado de putrefacción o por eso no se ha fijado adecuadamente, entonces la arquitectura se deteriora y nos muestra una imagen así opaca, ¿no? Con arquitectura heterogénea y no se pueden apreciar bien. Entonces, una fijación mala también va a producir una inclusión mala, una microtomía mala y una coloración mala. Entonces, vemos la importancia que tiene el proceso de fijación, ¿no? Porque si ese proceso es malo, es muy probable que todo lo que siga después de este proceso vaya a salir mal. Y como consecuencia tengamos una imagen como la de la izquierda. No se va a apreciar correctamente la estructura arquitectónica del tejido. Entonces el médico anatomopatólogo le va a costar realizar su diagnóstico. En cambio, si hacemos una buena fijación, ¿no? Y nos aseguramos de que las demás partes del procedimiento del preparado histológico se hagan de manera correcta, puede dar una imagen como la derecha, ¿no? En donde sí se suele apreciar de forma correcta las estructuras, ¿no? La coloración también agarra bien, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? En el otro lado no se agarra bien la coloración. La fijación también tiene que ver por eso. Y, ¿no? Podemos definir estructuras claras, ¿no? Esta coloración es la llamada hematoxilina eosina. Igual lo vamos a hablar más adelante, ¿ok? Pues tenemos una estructura más detallada, ¿no? Entonces, si yo veo a simple vista, sin saber, ¿no? ¿Cuál de las dos se ve mejor? Obviamente, ¿no? El lado derecho se ve mejor. Y solamente por no hacer algo bien. O sea, si no fijas bien, si tú no te aseguras que tu proceso de fijación está realizado correctamente, es muy probable
que el, todos los procesos subsiguientes salgan mal. Entonces, he de ahí la importancia de una correcta fijación de las piezas quirúrgicas. Bueno, no lo puedo reconocer yo sinceramente, pero me da la impresión de que fuera tejido hepático. Son los hepatocitos que están aquí, me parece que fuera, no veo otras estructuras conocidas. En el centro hay células que son neutrófilos, lo pueden observar de manera adecuada, pero no me atrevería a dar un diagnóstico certero, es bien difícil saberlo, pero a mi impresión me da parecer que es un tejido hepático. Igual vamos a poner ejemplos de algunos tejidos conocidos para que se pueda reconocer algo al menos, algunas estructuras. Al menos, aunque esta no es competencia igual del técnico auxiliar de laboratorio, simplemente es solamente para hacer conocer cómo es que se dan estos procesos, ¿no? En el laboratorio de anatomía patológica. Ahora sí, pasamos al otro proceso, que es el proceso de inclusión. Una vez que nosotros nos aseguremos que el proceso de fijación se haya dado correctamente, recuerden que este proceso demora incluso horas, demora de 18 a 24 horas, dependiendo del tejido que se quiera fijar, ¿sí? Una vez que nuestro tejido, nuestra pieza quirúrgica esté correctamente fijada, ¿no? Que esté dura, que preserve su estructura, es recién cuando va a pasar al proceso de inclusión. ¿Y en qué consiste, ¿no? Entonces, es un proceso por el cual las piezas quirúrgicas serán transformadas en los denominados bloques de parafina para su posterior corte en el micrótomo. Entonces, a la pieza quirúrgica que nosotros vamos a obtener, las vamos a embeber en un líquido que se llama parafina y formando un bloque sólido para que este bloque sólido esté en el micrótomo y lo podamos cortar. Ahora, ¿qué es la parafina? La parafina es un compuesto formado por hidrocarburos alcanos. Es como el propano, el etano, el metano, el butano, compuestos orgánicos simples, pero de cadena larga. ¿Sí? Es un compuesto orgánico muy conocido, tiene un color blanquecino y tiene una temperatura de fusión a 56 grados. ¿Qué significa temperatura de fusión? Que pasa del estado sólido al estado líquido. Ese proceso de cambiar de estado sólido a líquido se le llama proceso de fusión. Entonces, a 56 grados, la parafina va a estar líquida. Y es justamente como en su estado líquido se va a embeber con la pieza quirúrgica que a determinar. ¿Ok? Es importante. Su presentación básicamente viene así, en forma de pastillas. Esa es una luna de reloj, ¿no? Aquí vemos a la, como de forma de pastillas, a la parafina. Muy importante. ¿Sí? Entonces, luego de que las piezas quirúrgicas no hayan sido retiradas del fijador, estas en un primer momento se van a someter a un proceso de deshidratación. O sea, vamos a retirarle el agua a las piezas quirúrgicas con el objetivo de que la parafina ingrese, ¿no? Y se combine con la pieza quirúrgica que vamos a incluir. Cuando estén totalmente deshidratadas nuestras muestras quirúrgicas, nuestras piezas quirúrgicas, es cuando se va a colocar un solvente también muy conocido en el laboratorio de anatomía patológica, que es el silol. El silol es un componente también orgánico, que es muy parecido a la gasolina estructuralmente, pero tiene un olor muy agradable. Y este va a ser va a tener una característica de aclarar las muestras, va a ponerlas de un color más claro para que sean más apreciables en el microscopio después del procedimiento. Es muy importante justamente este proceso previamente a la inclusión. Ahora, luego de que estén aclaradas con el silol, este se va a sumerger en la solución de parafina líquida que les he hablado, ¿sí? Ahora, esto que les he comentado acá, se van a dar en el equipo automático de fijación. Recuerden que en la clase anterior vimos un equipo grande, ¿no? En donde se colocaban las piezas quirúrgicas, ¿no? En varios recipientes. Ese es el equipo automático de fijación y hasta ahí va a ocurrir todo ese proceso que les he mencionado, ¿ok? Entonces, antes de que se incluyan, se hace un pretratamiento a las piezas quirúrgicas para que estas puedan ser incluidas de una manera óptima, ¿no? Se deshidrata la pieza quirúrgica, se embeben en silol y luego se aclaran, ¿no? Esos son los pasos previos para la inclusión. Una vez, entonces, que ya esté preparado para la inclusión, ¿no? Ahí, esa es la cámara, ese es el equipo automático de fijación, recuerden, ¿no? Acá hay soluciones de formol, de alcohol, crecientes, ¿no? Para endurecer la muestra, es muy importante.
Y por último, ahí es donde va a acabar el procedimiento que ya hemos mencionado aquí. Ahora, lo que se va a hacer aquí es, como les dije en un comienzo, la formación del bloque de parafina, ¿ok? En el laboratorio de anatomía patológica se le conoce a esto como tacos. Cuando hablen de los tacos, van a hablar de los bloques de parafina, ya con la pieza quirúrgica incluida. Así se les llama esto, tacos. Ahora, entonces, para nosotros formar un taco, debemos tener los cassettes. Recuerden la imagen que les mostré, el cassette amarillo. La pieza quirúrgica debe estar ahí. Esta pieza quirúrgica debe estar en el cassette, ¿no? Colocarla. Ahora, debemos tener un molde para colocar este cassette con la pieza quirúrgica. Y esos moldes son unos moldes metálicos que se les llaman barras de Leuchart. Bueno, ese es el nombre común, pero ahí le llaman barras metálicas en el laboratorio. Y es ahí, en estas barras de Leuchart, donde se va a vertir la parafina líquida, ¿no? Entonces, lo que va a hacer uno es acomodar la pieza quirúrgica, ¿no? Y colocar el cassette como soporte, ¿no? Importante en el proceso de inclusión es orientar de manera adecuada la pieza quirúrgica, porque acuérdense que la pieza quirúrgica es un objeto tridimensional. Entonces, la parte que se va a ver en el corte histológico es la parte que está pegado al metal. Entonces, nosotros tenemos que mostrar la parte más representativa de la muestra para que se vea en el metal. Entonces, la orientación es muy importante en este procedimiento de inclusión. ¿Ok? Por eso se orienta de manera adecuada y se coloca el molde, el cassette. ¿Ok? No, es el metal, la pieza quirúrgica, la parafina líquida y colocamos el cassette como soporte. Y esto lo que se va a hacer es enfriar, como esto, la parafina está caliente, ¿no? Lo ponemos en una zona fría para que esta parafina se solidifique. Como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Más o menos es así como funciona. En esta parte, este equipo es una cámara de inclusión, ¿no? Vemos acá la temperatura del sistema, está a 60 grados para que la parafina esté líquida. En esta parte superior es donde la parafina líquida se almacena, ¿no? Y por acá se retira. Aquí se colocan, ven esta, si ven aquí en la parte de acá, ven estos recipientes metálicos, las barras de Leuchart, ¿no? Se coloca acá, la pieza quirúrgica con la ayuda de una pinza se coloca en la posición adecuada, se vierte la parafina y se coloca el cassette para hacer soporte, ¿ok? Entonces, como la parafina está caliente, se coloca en una zona fría para que ésta se solidifique, ¿no? Entonces entendemos que la pieza quirúrgica va a estar dentro de la parafina y esta se va a solidificar y va a formar lo que conocemos como el bloque de parafina. ¿Ok? O también le decimos comúnmente el taco, ¿no? Ahí está el proceso, como les decía, ¿no? Esta es la barra de Leuchart, la barra metálica, ¿no? Aquí va a estar el dispositivo que va a dispensar la parafina líquida, ¿no? Va a embeber a la muestra quirúrgica y nosotros ponemos el cassette como soporte, ¿no? Acá podemos verlo mejor, ¿no? Orientamos la pieza quirúrgica, siempre es muy importante orientarla de manera adecuada. Obviamente la pieza quirúrgica va a estar pegada al metal, ¿no? Se le agrega la parafina líquida y se pone encima el cassette, ¿ok? Lo dejamos enfriar, ¿no? Ahí está, lo dejamos enfriar, ¿no? Esperamos a que se solidifique y separamos el metal del cassette, ¿no? Una vez que esté seco, ¿no? Es como pelarlo, ¿no? Algo así, separar el metal del cassette y obtenemos esto, el taco. Entonces, el taco se va a quedar impregnado en el cassette, si se dan cuenta, ¿no? El bloque de parafina va a estar junto con el cassette. Y a este conjunto le denominamos el taco, ¿ok? Acá está entonces el cassette, la parafina ya solidificada y dentro de él va a estar la pieza quirúrgica. Entonces, cuando tengamos lista la pieza quirúrgica, ya el taco listo, es cuando recién va a pasar al proceso de microtomía. ¿Ok? Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Se entendió más o menos cómo es hasta ahorita el proceso? ¿Tienen alguna duda o alguna consulta? Vamos a ver. Sí, es un proceso, no es algo fácil, ¿no? Algunos lo están viendo por primera vez. Justamente por eso colocamos las clases en Campus Virtual para que ustedes las sigan revisando. Chicos, ¿les parece?
hasta aquí dar un break de 7 minutos hasta las 6:50 para reanudar. ¿Les parecería bien? Aún falta mucho por ver, que es muy probable que no terminemos, pero es bueno un break para empezar con fuerzas en la siguiente parte. Ok, entonces un break de 6 minutos, chicos. 6:50, continuamos. Perfecto.
Ahora sí, chicos, continuamos con la siguiente parte del proceso del preparado histológico. Entonces, vimos la primera etapa, que era la obtención de la pieza quirúrgica, el proceso de fijación, el proceso de inclusión, y ahora toca el proceso de microtomía. ¿Ok? Entonces, como dice su nombre, microtomía, micro, pequeño, tomo, parte. Entonces, es la etapa en la que nosotros vamos a realizar los cortes con el taco ya previamente formado, ¿no?, en el proceso de la inclusión. Y la característica del micrótomo de este equipo es que tiene la facultad de hacer cortes muy finos. Hablamos de que esos cortes pueden tener un grosor que es regulable por el micrótomo desde 4 a 10 micras. Esto, tú puedes regular el grosor del corte. La mayoría de técnicas para coloración, lo que se hace son cortes con grosor desde 4 a 6 micras. Usualmente, la mayoría de laboratorios lo tienen fijo, el grosor del corte, o 4 o 6 micras, la gran mayoría. Y aproximadamente, eso es el grosor, o la mitad del grosor, de una célula promedio. Una célula, dependiendo qué tipo de célula sea, tienen tamaños desde 10 a 20, a 30 micras, ¿no? Entonces, haciendo un corte de solamente 6 micras de grosor, entonces vamos a observar, ¿no?, una sección de la célula, obviamente, ¿no?, distribuida en el tejido histológico, ¿no? Muy interesante. Ahora, no existen aquí, al menos en la realidad nacional del Perú, muchos equipos de micrótomos que sean automatizados. Hay esos micrótomos automatizados, pero aquí no se suele ver mucho. Aquí el proceso de microtomía se suele hacer manual, ¿no? No sé si han visto, el micrótomo tiene en la parte derecha una manivela, ¿no?, en la cual se va a hacer los cortes. Y este procedimiento requiere un poco de práctica, ¿no? Se requiere pericia. Y por eso hay que hacer un entrenamiento previo del personal que va a estar cortando, ¿no? Es un proceso a veces tedioso incluso, ¿no? Y como les decía, el instrumento que se realiza para realizar los cortes se denomina micrótomo, ¿no? Entonces, aquí tengo mis tacos ya preparados, ¿no? Usualmente los tacos tienen un número, un código, ¿no? Ese número es el código de cada paciente, ¿no? Cada hospital, ¿no?, va a manejar sus propios códigos internos en el laboratorio, ¿no? Es parte del control de calidad de laboratorio, ¿no? En este caso, lo que se hace, por ejemplo, era el año, que es el 19, y este número grande de 5 cifras es las biopsias que han entrado en todo ese año. Entonces, ellos lo ordenaban en orden correlativo, ¿no? O sea, biopsia, si era 1 de enero, entraba la primera biopsia, 19.0001. Y así aumentando, ¿no?, hasta todas las biopsias que podían tener en un año. Y me parece que en el Hospital Loaiza, ese año cerraron con 19.000, me parece, con 19.000 piezas quirúrgicas, ¿no? Mira qué interesante. Entonces, ahí están los tacos, listos para ser cortados, ¿no? En cada taco hay una pieza quirúrgica, ¿no? Dependiendo del paciente, ¿no? Entonces pueden ser órganos variados, ¿no? Aquí está el micrótomo, ¿no? Como les comentaba, ¿no? En la parte derecha tiene una manivela, ¿no? Que esa va a ser la que va a mover esta región de acá, esta zona negra, en la que se va a mover de arriba hacia abajo. La cuchilla está aquí en esta zona. Es como, no sé si la ven acá, esta plateadita. No es la zona cuadrada plateada, aquí no. Aquí es donde va a caer, en esta región plateada es donde va a caer el tejido ya cortado. Pero la cuchilla está aquí, es una cuchilla larga, fija. La cuchilla no se mueve. Lo que se mueve es esta zona en donde va a estar el taco, ¿no? Entonces, cuando la manivela se va moviendo, el taco va a estar subiendo y bajando, ¿no? Sube, baja y corta, sube, baja y corta, sube, baja y corta. Entonces, en cada proceso de subida y bajada va a estar cortando, y las piezas que se van a ver cortando se van a colocar en este soporte plateado, ¿no? Entonces, así va a quedar más o menos, ¿no? Se va cortando la pieza y se va a cortar la pieza con la parafina, si se dan cuenta, y está extrayendo la pieza quirúrgica de obtención ya cortada, ¿ok? Y la característica de este micrótomo es que los cortes los hace seriados y juntos, como si fuera algo secuenciado. Es una característica de ese tipo de micrótomos, que recuerden, este es un micrótomo de tipo Minot. ¿Ok?
Entonces la cuchilla se va moviendo, vas cortando y una vez que tengas tu tejido ya cortado, recuerdan, lo ponían en el baño de flotación, ¿no? El baño de flotación debe estar a una temperatura de 40, 50 grados, caliente, ¿no? Para que el tejido que tú has cortado se expanda, ¿no? Ahí es el baño de flotación, ¿no? Este es otro baño de flotación diferente. La pieza quirúrgica va a quedar en el agua, ¿no? Flotando. Y tú, con la ayuda de una lámina portaobjeto, ¿no? Vas a recogerla y vas a colocarla en el soporte de la lámina portaobjeto, ¿no? Vas a pescarla, como decimos, ¿no? La pescas y al final la tienes ahí, ¿no? Ahora, esta pieza quirúrgica, que todavía está en un proceso incompleto, ¿no? Lo que se hace es ponerla en una estufa, en una plancha, ¿no? Para que se seque. Y ahí podemos verlas, ¿no? Acá podemos ver diferentes piezas quirúrgicas ya cortadas en el micrótomo, ¿no? Estando ahí secándose para pasar al siguiente proceso, que es un proceso muy importante en la anatomía patológica, que sería el proceso de coloración, ¿no? Entonces, luego de los cortes realizados en el micrótomo, ¿no? Se procede a colorear los preparados histológicos. Ahora, los procesos de coloración básicamente son una serie de diversos protocolos en los cuales van a involucrar la combinación de muchos solventes y disoluciones, la cual hace que el proceso en sí sea extenso y además involucra tiempos específicos. Recuerden, el módulo pasado hablamos, ¿no?, de las coloraciones Gram, por ejemplo, ¿no? La coloración Nielsen o de algunas coloraciones especiales en microbiología. Entonces, las coloraciones van a tener su procedimiento parecido, ¿no? Lo vas a colocar en cierto tipo de colorante, en cierto tipo de solvente, ¿no? Y le vas a dar un tiempo determinado cada tiempo para tener al final tu preparado histológico ya coloreado. Entonces, es básicamente algo así, ¿no? Ahora, también hay que tener en cuenta que existen muchas técnicas de coloración en anatomía patológica y cada técnica va a evaluar algún rasgo específico que se desea determinar en el tejido. Y obviamente esto va a ser solicitado dependiendo de las necesidades que tenga el médico anatomopatólogo para poder realizar un correcto diagnóstico, ¿no? Entonces, no solamente es ver estructuras, ¿no? También hay coloraciones que nos pueden evidenciar cierto tipo de componentes orgánicos que puedan haber en el tejido o ciertos componentes de tipo inorgánico. O sea, va a haber coloraciones para cada tipo de estructura que se pueda determinar y eso va a ser de ayuda para realizar el diagnóstico anatomopatológico. ¿Ok? Entonces, básicamente, el médico anatomopatólogo va a pedir las coloraciones dependiendo de lo que él desea diagnosticar, ¿no? Si sospecha de algo, va a pedir al tecnólogo médico o al técnico de laboratorio, ¿no? Solicitar una coloración especial, ¿no? Para poder observarla, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver una batería de coloración. Así como en microbiología, recuerden, la coloración Gram tenía sus colorantes. Algo similar es aquí. Hay una batería de coloración. Esta es para la coloración básica que hay en anatomía patológica, que ya lo comenté, que es la coloración de hematoxilina eosina. Entonces tiene varias regiones, varias zonas, que incluye todo el proceso de coloración. Es un proceso relativamente extenso. ¿Ok? Y así es como se ven una vez los preparados histológicos con la coloración hematoxilina eosina. ¿Sí? Básicamente aquí ya casi está terminado el proceso del preparado histológico, ¿no? Pero así es cuando se ven, cuando las láminas ya están terminadas, o mejor dicho, ha terminado el procedimiento de la coloración. Esta coloración, como les digo, es la coloración hematoxilina eosina. ¿Ok? Ahora, una vez, vamos a hablar de la coloración más adelante, ¿no? Una vez que ya tengamos, ¿no?, nuestras láminas, nuestros preparados histológicos ya listos, ¿no? Cada uno lo vamos a adjuntar con la orden con la que vino, ¿no? Entonces, se va a adjuntar en una tabla de madera, se va a poner de manera secuenciada, ¿no? Con los códigos respectivos que debe tener cada lámina y se va a colocar la orden que le con su respectiva lámina. Entonces, ahí justamente cuando el personal que ha realizado el preparado histológico va a dar este preparado al médico anatomopatólogo para que él
hagas el diagnóstico respectivo. Entonces, luego de realizado el preparado histológico, que es aquí el producto final, no, estas se van a enviar al médico especialista, en este caso el médico anatomopatólogo, para que realice la observación microscópica, ¿no? El proceso de lectura, bueno, ahí sí ya escapa de mi conocimiento, pero va a comprender ciertos criterios morfológicos estructurales en los cuales se va a poder evidenciar si hay daño o no hay daño en el tejido y respecto a lo que se observa, ¿no? Van a haber criterios en el cual se va a determinar algún diagnóstico, ¿no? Entonces, a este diagnóstico le vamos a llamar diagnóstico anatomopatológico. Ahora, el diagnóstico anatomopatológico va a tener un valor cuantitativo como cualitativo, dependiendo de lo que se está observando, ¿no? Eso ya es criterio del médico. Y el último punto también es muy importante, ¿no? El diagnóstico anatomopatológico tiene un valor muy considerable en la toma de decisiones para realizar el diagnóstico definitivo en un paciente. Como les decía, ¿no? El diagnóstico anatomopatológico tiene peso a la hora de la toma de decisiones para hacer un diagnóstico final al paciente, ¿no? Porque como estamos viendo la estructura orgánica del organismo a nivel microscópico, entonces podemos ver si es que hay daño o no, dependiendo si es un proceso inflamatorio y un proceso neoplásico, ¿no? Entonces, más o menos es ahí como está orientada la idea. ¿Ok? Ahí vemos un personal médico, ¿no? Realizando el diagnóstico anatomopatológico, viendo una muestra, ¿no? Un preparado histológico. Ahora sí, vamos a hablar de las coloraciones que hay en anatomía patológica. Como les dije, las coloraciones son diversas, hay de mucho tipo, para cualquier tipo de tejido, ¿no? Y siempre dependiendo, como les digo, de lo que el médico desea saber, ¿no? Entonces, si deseas saber algún tipo de estructura, hay una coloración para ese tipo de estructura. Si deseas saber una coloración para un componente inorgánico, puede existir una coloración para tal componente. Entonces, dependiendo de las necesidades diagnósticas del médico, es como va a solicitar las coloraciones especiales que se puedan requerir. Ahora, existen coloraciones generales que son de uso extendido y de rutina en muchos hospitales, el que les comenté, ¿no? La coloración hematoxilina eosina es la coloración base. Ahora, en el caso de que el médico no sienta que pueda emitir un diagnóstico anatomopatológico solamente con la coloración de hematoxilina eosina, puede pedir una coloración especial, ¿no? Para asegurar su diagnóstico anatomopatológico, ¿no? Y obviamente dar un diagnóstico más preciso, ¿no? Ahora, en sí, el personal que está a cargo de hacer el procedimiento de anatomía patológica, ¿no? El preparado histológico, tiene capacidad y función para hacer las coloraciones, pero toda la gran cantidad de coloraciones especiales que hay tiene protocolos muy distintos, muy diversos. Incluso el material de coloración es muy diverso. Entonces, el personal debe estar capacitado para realizar las coloraciones que sean necesarias en el laboratorio donde está trabajando. Ahora, si hablamos aquí en el Perú, no todos los laboratorios cuentan con todas las coloraciones. Cuentan sobre todo con las coloraciones que son más apropiadas para su laboratorio o las que creen que sean necesarias, ¿no? En el caso de todos los hospitales tienen, por ejemplo, la coloración hematoxilina eosina. Existen otras coloraciones como la coloración PAS, la coloración Lux-Sulfa Blue, coloración Alcian Blue, ¿no? Que no suelen tener las otros hospitales. Sin embargo, eso no quita el mérito de que el médico pueda diagnosticar sin esos tipos de coloraciones. Pero el personal que realiza el preparado histológico debe estar siempre, ¿no? A la altura de poder realizar estas coloraciones. Es por eso que se deben capacitar constantemente. Esa es la primera coloración, la coloración básica, ¿no? La que es de rutina, la que se suele ver en todos los laboratorios de anatomía patológica, que es la coloración de hematoxilina eosina, ¿ok? Como dice el primer punto, ¿no? Es cierto, es la coloración base de todo laboratorio de anatomía patológica. Y básicamente los colorantes son justamente los que le dan el nombre, son dos, la hematoxilina de Harris y la eosina. ¿Sí? Y si se dan cuenta, en la coloración se distinguen claramente dos colores, ¿no? Un color rosado, fucsia, y un color morado. Entonces, la hematoxilina tiene la característica de dar un colorante morado
y este va a estar adherido a los núcleos de las células, ¿sí? Recuerden que vimos en la clase de módulo pasado teoría de coloración. Les dije que la hematoxilina era un colorante básico, ¿no? Y los colorantes básicos tienen afinidad con los colorantes, perdón, con las moléculas ácidas. Entonces, la hematoxilina, que es un colorante básico, va a tener afinidad con el núcleo, porque el núcleo tiene compuestos ácidos. ¿Y por qué ácidos? Porque está el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. Entonces, la hematoxilina va a tener afinidad por los núcleos de las células. ¿Ok? Es por eso que ahí se va a adherir y va a coger el color, los núcleos van a coger el color morado, característica de la hematoxilina de Harris, que es la que se usa en esta coloración, ¿no? Podemos ver entonces en la imagen, los núcleos están de color morado y justamente son núcleos. O sea, esas estructuras que vemos de color morado son núcleos. Ahora, la eosina es un colorante que tiñe el citoplasma, ¿no? El citoplasma, acuérdense que tiene un carácter básico, de la célula tiene un carácter básico porque es de proteínas y la eosina es ácido, entonces ácido con base se unen, ¿no? Muy similar a lo que pasa en el núcleo con la hematoxilina. Entonces, el citoplasma va a tener afinidad por la eosina y se va a colorear de este color rosado fucsia, que se suele ver en las coloraciones de hematoxilina y eosina. Entonces, fines prácticos: hematoxilina, color morado, colorante nuclear. Eosina, colorante fucsia rosado, va a teñir citoplasma u otras estructuras en algunos casos. En la imagen vamos a ver una fotografía, ¿no? De un órgano muy conocido, que es la tiroides. La tiroides tiene unos folículos tiroideos grandes, como vemos acá, que se les llama coloide. Y alrededor de ella están las células foliculares, ¿no? De la tiroides, que podemos ver. Ahora, los criterios que toma el médico anatomopatólogo para hacer su diagnóstico se basan en las características nucleares en gran parte, ¿no? Si se dan cuenta, todos los núcleos no son iguales. Hay núcleos, por ejemplo, aquí, hay un núcleo que está más coloreado intensamente que otros, ¿no? Esa es una característica, por ejemplo, que nos puede decir que una célula tenga algún proceso que no sea correcto, ¿no? O sea, nosotros le llamamos hipercromasia nuclear, ¿no? Como tiene mucho ADN, entonces está coloreado intensamente, ¿no? Entonces pueden haber otro tipo de características, ¿no? Por ejemplo, algunas, si se dan cuenta, tienen un punto. Cada núcleo, si se dan cuenta, a veces tienen un punto. Ese punto es el nucleolo, que es característico de cada núcleo de cada célula. El tamaño, la arquitectura de las células son criterios que toma el médico anatomopatólogo para establecer su diagnóstico. Entonces, no solamente va a mirar una imagen, como le estamos mostrando acá, sino que va a mirar ciertas regiones de la lámina que está observando y dependiendo de eso va a emitir su reporte, ¿no? Entonces, ahorita la imagen que estamos viendo es una biopsia de tiroides. Más característico, aquí estamos viendo el coloide y el folículo tiroideo, que está alrededor de varias células, si se dan cuenta, ¿no? Característico, cuando vean esto, es tiroides. ¿Sí? Y esta es la coloración de hematoxilina de eosina, como les decía. Ahora, si vemos una célula, vamos a identificar una célula, vemos el núcleo y alrededor podemos ver de ellas una sustancia que se está teniendo de color rosado. Esa sustancia es el citoplasma que está teñido con la eosina. Aquí no se observa bien, pero vamos a ver otras imágenes donde se observe mejor. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar un poquito de los pasos que se requiere hacer para la coloración de la hematoxilina-eosina. Recuerden que nosotros dejamos, a ver, voy a hacer un retroceso. Aquí dejamos nuestras láminas, ¿verdad? Ya estaban cortadas, ¿no? Las ponemos en la estufa para que sequen. Una vez que estén secas, ¿no? Estas láminas van a pasar por una serie de pasos, ¿no? Que va a ser esto, ¿no? Vamos a colocarlos en unas rejillas metálicas y vamos a ponerlas en nuestras baterías de coloración. Lo primero que debemos hacer, ¿no? Es cuando se sequen, es desparafinar las muestras en un solvente que se llama silol. Recuerden que las muestras estaban en el bloque de parafina, ¿verdad? La parafina se tiene que remover del tejido. ¿Y quién lo remueve? ¿Qué solvente lo remueve? El silol. Una vez que el silol remueva la parafina, solamente va a quedar el tejido que se va a observar. Y es ahí donde nosotros tenemos que hidratar nuestro tejido con alcohol de 96 y con alcohol de 70. Vamos a hidratar un poco nuestro tejido para después colorearlo con la hematoxilina de Harris, ¿no? La hematoxilina de Harris es un colorante solvente en agua. Entonces,
tenemos que hidratar nuestra muestra para que el colorante penetre en nuestro tejido. Lo coloreamos con la nitroglicerina de Harris, todo se va a colorear de color morado, ¿no? Obviamente el núcleo va a tener mayor afinidad, ¿no?, con el colorante. Después de eso pasa por un proceso de diferenciación, ¿no?, de aclaramiento con el agua amoníacal, ¿no? Después se deshidrata nuevamente con los alcoholes y nuevamente se aclara en silol. El silol es un aclarante también, recuerden que lo mencionamos. Una vez que esté aclarado en silol, ya tenemos a nuestra lámina coloreada, ¿ok? Me olvidé de colocar acá en este paso, qué curioso que no lo haya puesto. Después de colorear con la hematoxilina de Harris y diferenciar con el agua amoníacal, lo coloreamos con la eosina, que es el colorante citoplasmático. Es raro que no lo haya puesto acá. Lo coloreamos con la eosina, después lo deshidratamos en los alcoholes y lo aclaramos en el silol, ¿no? Entonces, cuando está en el silol, ya tenemos a la muestra coloreada. Y por último, procedemos al paso del montaje. El montaje es colocarle una laminilla cubre objetos, que recuerden que mencionamos, ¿no?, la laminilla cubre objeto, y le agregamos un pegamento, vamos a llamarle así, que se le llama bálsamo de Canadá. Es un pegamento sintético, ¿no?, que se le coloca encima como una pegatina al tejido para que este se preserve mejor, ¿sí? Bálsamo de Canadá o otra resina sintética como el lentellán, cualquiera se puede utilizar, ¿sí? Y una vez que se coloca, entonces ya tenemos nuestro preparado. Aquí también podemos ver una serie de pasos de cómo se realiza la coloración hematoxilina de eosina, ¿no? Aquí vemos la batería de coloración a más a detalle, como les digo, ¿no? Aquí podemos ver el silol, acá podemos ver el alcohol de 96, el alcohol de 70, ¿no?, tres alcoholes. Acá podemos ver el colorante de la hematoxilina. Aquí podemos ver el agua amoniacal. Aquí podemos ver la eosina y los alcoholes para hidratar nuevamente, ¿no? Entonces, después de eso se procede al montaje y ya tenemos nuestro producto de la lámina finalizado, ¿sí? Ahí está, ¿no? El trabajo terminado, ¿no? Ya están nuestras láminas, están montadas, ¿no?, con la lámina portaobjeto, ¿no?, y podemos ver, ¿no?, ya el producto terminado. Este es el preparado histológico, ¿sí? Es interesante, es, como les digo, es un proceso largo. Y obviamente, ¿no?, el trabajo del personal del laboratorio, ¿no?, tecnólogo médico, técnico de laboratorio que está operando, termina ahí, ¿no? Y esto obviamente pasa para que se lo da al médico anatomopatólogo para que él haga el diagnóstico, ¿no?, de lo que está observando, ¿no? Y ahí están las órdenes, las muestras que están aquí, ¿no? Así que básicamente es así como se hace el preparado histológico, ¿no? Ahí podemos ver algunos ejemplos, ¿no?, de cómo se suelen ver en el microscopio, ¿no? Las imágenes que les he mostrado son de fotografías nítidas, pero así es como se ve en un microscopio, ¿no? No recuerdo qué tejido era este, sinceramente, pero es una foto mía, ¿no? Pero podemos ver estructuras, ¿no?, de un tipo de tejido, ¿no?, que están con la coloración de hematoxilina eosina. Lo que yo puedo ver es que estos son acinos. Aquí hay, estos huecos, orificios, son conductos, algún tipo de glándula me ha de padecer. Y aquí están alrededor células de diferente tipo. Ah, ya. Eso lo mencioné también en la clase pasada. El procedimiento, como les digo, es largo. Va a depender sobre todo del personal que trabaje en el laboratorio y de la carga de piezas quirúrgicas que entran al laboratorio. Pero si hablamos de que es un proceso rápido, lo más rápido que puede estar es en 4 días. Lo más rápido que puede estar. Pero es un proceso estimado entre 4 días a 10 días. Cuando uno va a un hospital nacional para hacerse una biopsia, usualmente le dicen que vuelvan después de 10 días. Es un proceso largo, es un proceso tedioso, ¿no? Imagínense hacer mal todo el procedimiento para después que no sea óptimo, ¿no? Entonces, es un procedimiento largo, eso sí. De 4 a 10 días es lo que demora usualmente. A ver, chicos, por favor, los que estén haciendo eso, si fueran tan amables de borrarlo, no se va a poder ver bien lo que se hace en la clase. Aquí hay otra imagen, por ejemplo. Este sí me acuerdo qué era. Esto es una región de los bronquiolos terminales del pulmón. El pulmón, recuerden, ¿no?, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, y terminan en los alvéolos, ¿no?, que es justamente donde pasa el oxígeno
¿no? Ingresa a través de los pulmones, bronquios, bronquiolos, alvéolos y hace el intercambio gaseoso, ¿no? Con los hematías, ¿recuerda? ¿No? Entonces, este es un bronquiolo terminal, ¿no? Es un bronquiolo. Lo que vemos en el centro es la luz, o sea, la parte hueca por donde pasa el aire, ¿no? Y acá vemos a los componentes celulares, ¿no? Y otros tipos de componentes, ¿no? Que conforman parte del bronquiolo, ¿no? Y estructuras aledañas, ¿no? Que son estructurales, ¿no? Interesante. Ah, pensé que tenía otra más. Y aquí entramos a las coloraciones especiales. La coloración, como les digo, base es hematoxilina eosina. Todos los laboratorios cuentan con eso porque es simplemente para evidenciar estructura y características celulares importantes, ¿ok? Pero eso no es todo. A veces el médico no va a hacer su diagnóstico definitivo con el diagnóstico de la hematoxilina eosina. Vamos a llamarle HE, ¿ok? Para hacerlo más resumido. Cuando a veces la coloración HE no es suficiente para dar un diagnóstico, es ahí cuando es necesario utilizar otro tipo de coloraciones. Y esas coloraciones tienen por objetivo dar a conocer, como les decía, otros detalles que se puedan encontrar en las células o en el tejido extracelular. Las coloraciones especiales, como les decía, son técnicas que consisten igual, ¿no? Comprenden diversos reactivos y soluciones muy variadas, ¿no? Y tienen protocolos muy diversos. Hablar de cada uno de ellos sería tomarme el tiempo, de verdad, y tantas coloraciones que hay. Pero al mismo tiempo también son limitadas, porque no suelen verse mucho con frecuencia. Incluso los reactivos a veces, los colorantes, las soluciones que se utilizan son muy caras y a veces por ese motivo no suelen ser utilizadas con tanta frecuencia. Lo importante de las coloraciones especiales es que van a nutrir, van a apoyar el diagnóstico base que se hace con la coloración de hematoxilina eosina. ¿Ok? Acá hay un ejemplo de una coloración, que es la coloración PAS. Es una sigla que significa Periodic Acid Sheaf, ¿no? Son componentes químicos, pero normalmente se la llama la técnica PAS. Y esta es una coloración esencial para poder demostrar carbohidratos, ¿no? En el tejido. Recuérdense, ¿no? Las moléculas orgánicas que está compuesto el cuerpo es ácidos grasos, ¿no? Lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿no? Los carbohidratos pueden ser básicos, ácidos, pueden ser ácidos, pueden ser ácidos carbonatados, ácidos carbohidratos sulfatados. Entonces, toda esa gran variedad se puede determinar con ciertos tipos de coloraciones. Muy interesante. Ahora, esta coloración PAS es muy importante para hacer diagnóstico de enfermedades metabólicas, algunas enfermedades metabólicas. Por ejemplo, hay enfermedades metabólicas en las cuales hay un almacenamiento considerable del glucógeno. ¿Y qué es el glucógeno? El glucógeno es un polisacárido, un componente orgánico, cuando se acumulan o se ramifican muchas moléculas de glucosa. Es como la glucosa, que es la fuente de energía que consumimos, se almacena. Cuando se almacena en varias cadenas, ¿no? De reserva, se le llama glucógeno. Y la coloración PAS permite identificar este glucógeno en las células, ¿no? Y en este caso, en esta coloración, los va a teñir de color fucsia, un fucsia bien intenso, ¿no? Entonces, con esta coloración, con este método, lo que vamos a ver es, lo que está de fucsia es porque hay zonas donde hay carbohidratos y en particular glucógeno. Ahora, supongamos que vea una lámina y veo que está excesivamente colorida de color fucsia. Entonces me da a entender que esa región del órgano que se ha diseccionado tiene mucho almacenamiento de glucógeno. Por otro lado, si yo coloreo con esta coloración PAS y no veo nada, significa que hay déficit de glucógeno. Y más o menos es así como se van armando los diagnósticos, ¿no? No sé qué tejido es, sinceramente, pero puede ser que sea tejido gástrico por las mucosas que tiene aquí. Estos aparecen acinos donde se secretan los diversos solventes para el jugo gástrico. Me da a entender, parece que es estómago. Otra coloración, por ejemplo, que también bien conocida, que se llama hierro coloidal. Y es para demostrar carbohidratos, igualito que la coloración de PAS. Pero aquí demuestra carbohidratos más específicos, carbohidratos de tipo ácido, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, un polisacárido tipo ácido es el ácido hialurónico. Deben haberlo escuchado mucho en cosmética, seguro. Es un carbohidrato de tipo ácido
¿no? Que con la coloración de hierro colloidal se puede demostrar, ¿no? También pueden haber enfermedades metabólicas relacionadas al almacenamiento de estos tipos de carbohidratos ácidos, ¿no? Entonces, esta coloración me va a poder identificar a estos tipos de carbohidratos, ¿no? Ahora, si quiero ser más específico, puede haber otros tipos de coloraciones. Ya no quiero determinar carbohidratos, quiero determinar grasas, ¿no? Ahí podemos ver a la coloración de Sudan 3, ¿no? Coloración especial para la demostración de lípidos, ¿no? Y los lípidos más representativos que puede verificar la coloración de Sudán es el colesterol y los triglicéridos, ¿no? Entonces podemos ver aquí una lámina, ¿no? Y podemos ver gotas de algún tipo de grasa, ¿no? Ya sea colesterol o triglicéridos, que estén presentes en el tejido, ¿no? Anatomopatológico. Y eso también, su presencia o su ausencia o su distribución, me pueden dar a entender, ¿no? Que hay un proceso patológico. Otra coloración que es muy bonita, sinceramente, las famosas coloraciones tricrómicas, ¿no? Una de las más conocidas es la famosa tricrómica de Mason, que es una coloración especial para la demostración de fibras colágenas en ciertos tipos de tejido. Usualmente, cuando hay una enfermedad metabólica relacionada con la acumulación del colágeno o con el fibrinógeno, se utiliza esta coloración, por ejemplo, en biopsias de piel, por ejemplo, ¿no? O en biopsias de algún tipo de tejido conectivo en el cual se puedan hacer los diagnósticos de colagenopatías o enfermedades del sistema conectivo, ¿no? Y se llama tricrómica, utiliza tres colorantes. Bueno, no es, vale la pena mencionarlo acá, pero no son colorantes muy bonitos que le dan ese color bien interesante, ¿no? En las tricrómicas, ¿no? Existen muchos tipos de tricrómicas, aquí solamente he mencionado una, es la de Mason, hay otra que es de Van Gisson, otra que es de Gomori. La bibliografía creo que he puesto para que busquen. Hay otra coloración, incluso miren, la coloración Mason-Fontana, es una coloración para la demostración de pigmento en los tejidos, ¿no? Utilizado sobre todo en el diagnóstico de melanoma. Recuerden que el melanoma es un cáncer de piel, ¿no? Muy, muy invasivo, muy peligroso, incluso mortal, ¿no? Entonces, para determinar acúmulos de pigmento, ¿no? Por tipo melanoma, utilizan la coloración de Mason-Fontana, ¿no? Entonces podemos ver los pigmentos. Recuérdense que la melanina es un pigmento, ¿no? De color negruzco. Entonces, ¿no? Se ayuda con la coloración. La medición fundada se ayuda a identificarlo más claramente, ¿no? Interesante, ¿no? En la imagen podemos ver un tejido de piel. Eso estoy seguro que es piel. Ese es el estrato córneo. Y podemos ver acumulación, ¿no? De pigmentos sobrecoloreados, ¿no? Que pueden ser causa de un melanoma. Si queremos ver otro tipo de coloración, por ejemplo, otro ejemplo, von Cosa. Es una coloración para demostración de calcio en los tejidos. Miren, a veces hay enfermedades relacionadas con la acumulación de calcio en los tejidos. Se puede acumular, ¿no? En ciertas zonas del cuerpo, en algunos órganos, depósitos de calcio, ¿no? Entonces, el médico hace la clínica, ¿no? Puede sospechar de que hay esa enfermedad. Entonces, pide esta coloración para que sea identificada en la pieza quirúrgica, ¿no? Se hace la coloración, se ve en el microscopio y de color negruzco se pueden ver los depósitos de calcio, ¿no? Entonces, se pueden dar cuenta cómo es interesante el diagnóstico anatomopatológico, ¿no? Se puede evidenciar qué tipo de componentes orgánicos o inorgánicos pueden haber en nuestro organismo. No, si quiero determinar algún tipo de ácidos nucleicos, ¿no? Utilizo la coloración verde metilpironina, que es otro tipo de coloración, ¿no? Para determinar o determinar ácidos nucleicos, ¿no? Si hay en déficit o en exceso en los núcleos celulares, ¿no? Hay enfermedades usualmente o procesos neoplásicos, ¿no? Que siempre están en la coyuntura de la acumulación de los ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, igual, ¿no? La coloración GRAM, por ejemplo, algo interesante, no solamente se aplica para microbiología, también se puede aplicar para muestras de tejidos orgánicos, piezas quirúrgicas. Igual, entonces la coloración GRAM, recuerden, era para observar bacterias, ¿verdad? Eso también se puede aplicar en el caso de los tejidos. Algunos tejidos, en el caso de sepsis, ¿no? Que es presencia de bacterias en algún tejido orgánico, ¿no? Pueden evidenciarse y para garantizar eso se hace una coloración GRAM. Interesante, ¿no? Utilizados, como le digo, el diagnóstico de septicemia. Igual que la coloración GRAM, también puede estar la coloración de Siem-Nielsen. Acuérdense que el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que es el agente patógeno de la enfermedad de la tuberculosis, es una enfermedad sistémica, ¿no? Otra cosa diferente es que tenga predilección por los pulmones, que es por ahí donde empieza la enfermedad. Pero cuando la enfermedad de tuberculosis no es tratada adecuadamente, la micobacteria se distribuye por todo el organismo. Entonces, también en algunos casos avanzados,
se pueden utilizar para ver Mycobacterium en los tejidos, ¿no? En este caso, ¿no? Para una sospecha de tuberculosis sistémica, ¿no? Que puede afectar a distintos órganos del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido la experiencia de ver Mycobacterium en hígado y en riñón, ¿no? Incluso no solamente en los tejidos, también en otros fluidos biológicos. Se han determinado incluso en las heces, ¿no? Y en la sangre, incluso en algunos casos. Otro tipo de coloración, por ejemplo, una coloración también poco usual, Luxol Fast Blue, para demostrar algún tipo de organelas que puedan haber, como las mitocondrias, por ejemplo, ¿no? Que se utiliza mucho para el diagnóstico de las enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central. También interesantísimo, ¿no? Bueno, y aquí están las técnicas inmunohistoquímicas. Me gustaría hablar esto mucho más a detalle en la próxima clase. No sé si deben estar un poco cansados. Más bien quisiera saber si hasta aquí tienen alguna duda o alguna consulta con respecto a lo que hemos visto, ¿no? Si se han dado cuenta, el proceso de coloración es muy extenso. Incluso ni siquiera hemos visto todo, pero lo más importante, que se puede ver ya en el campo del trabajo cuando se trabaja en un laboratorio de anatomía patológica. Hasta aquí, chicos, ¿alguien tiene alguna duda o alguna consulta con respecto a la clase? Sí, es muy extenso. Con eso no les pido que conozcan todo. Lo importante aquí en el curso es aprender la competencia del técnico auxiliar de laboratorio y también conocer el entorno en el que van a trabajar. Es muy importante. Y en las clases se van a dar cuenta, está el entorno en el cual van a trabajar. No les pido que se lo aprendan de pies a la cabeza, simplemente que tengan la noción. Y eso es lo importante, ¿sí? ¿No? Entonces, eso que estamos viendo son nociones, ¿no? Para que cuando estén en el lugar de trabajo y no se sientan desorientados, ¿no? Pero es muy, muy importante el proceso, ¿no? En este caso del laboratorio de anatomía patológica. ¿Alguna otra consulta más? Me gustaría, pero no tendremos tiempo. Lo que podríamos hacer es la próxima clase, ¿no? Que me queda aquí en técnicas inmunohistoquímicas y podemos hacer un pequeño resumen introductorio, ¿no? Para, claro, podemos hacerlo, no hay problema, siempre y cuando se conecten a las 5:30, si somos puntuales a la hora de conectarnos, podemos hacer un resumen rapidito de esta clase, ¿ok? Hasta aquí, hasta las técnicas inmunohistoquímicas, ¿ok? ¿Les parecería bien? Ya, chicos, ok, no tengo ningún problema. Vamos a tratar de hacerlo rápido, tampoco para no atrasarnos, y hacer la otra clase también, ¿les parece? Ok, chicos, entonces, eso sería todo por hoy. Que pasen una buena semana. Nos veríamos entonces el día domingo. Ok, buenas noches, chicos. Hasta luego. Que tengan buenas noches. Buenas noches con todos. Difícil, si no hubiera llevado este curso. Es difícil. ¿Cómo hiciste eso, mamá? A ver, ¿cómo se llama? ¿De la? Sí. ¿Qué?